Ha querido venir un desaliento para alejarnos del propósito de Dios. Pero ahora más que nunca es cuando necesitamos estar cerca de Él. Necesitamos hijos y hijas de Dios que se levanten como líderes. Leaders, que puedan llevar su hogar. Lead their home, su casa, su familia their house, their family, sus generaciones a la verdad to the truth, a lo que es correcto right, a lo que siempre permanece same, que es el reino de nuestro Dios y creo con todo mi corazón heart, que ese tiempo ha servido para nosotros us, podramos alcanzar For us to be able to reach el madurez, the calling and maturity de depender, depender solamente nuestro Señor. to depend solely on our Lord, sido we've been witnesses de cómo el del mundo of how the system of the world no puede cannot offer true righteousness or justice. Y por eso hay tanta falta de identidad. and that's why there's such a lack of identity no hay una paternidad. there's no fatherly, fatherhood and many walk without direction or they put their trust completely in the human beings pues como and as humans fail eh, vamos a a la let's go to the word in Proverbs 29, 18, 29, 18. Será un poquito de tiempo aquí. Gloria a Dios. Glory be to God. Yeah. Dice donde no hay visión, no el pueblo se extravía. Dichosos, pero uh, lucky o blessed los que son obedientes a la ley are those who are to the law. pero no solo a cualquier ley But not just any law. sino la ley de nuestro Jesucristo But the law of our Lord Jesus la ley que él nos ha enseñado the law that he's de poder lle llevar sus enseñanzas, de disipular a los demás others, en el nombre de Jesús, como hijos y hijas del rey, As sons and of the King, que tenemos que estar listos para poder impartir to to impart la misma paternidad que se nos ha dado de poder llevar a todo aquel to to con hambre y sed de justicia a Cristo, porque Él es nuestra plenitud y Él nos conoce por nombre. Estaremos viendo cómo dos siervos de Dios en su tiempo we'll like tuvieron la conducta correcta, correct conduct. aún con todos los desafíos, Even Despite of all the challenges que se les presentaba, them, y ellos nunca dejaron su identidad. Identity, porque el punto número uno que quiero compartir like share, es que tu identidad en Cristo Christ, trae seguridad. Vamos a ver a la vida de Daniel porque él fue un buen ejemplo Because he was a good example de cuando tenemos una identidad correcta that when we have a correct identity, aún frente a adversarios even before adversaries, frente a la muerte before death, frente a enemigos before enemies, o aún otras personas or even other people, que tal vez se llaman querer ser who perhaps want to be called lo que no son what they're not, podemos estar seguros en este momento que vamos a ver aquí And in this moment we'll read here, en la vida de Daniel, el rey Nabucodonosor había puesto una demanda de que si ningún hombre sabio no wise man pudiera interpretar su sueño, interpret dream, todos tenían que morir. Todos los que habían sido apartados para poder ser los hombres sabios para él. Y cuando llegó esa palabra a Daniel, and that Daniel rápido él fue activo. Mantenió su calma, calm. pero rápida, eh, rápido él pudo pedir tiempo para poder orar. Quickly, para poder clamar a Dios para recibir esa revelación. To cry out to God that Daniel sabía que la única manera knew that the only way de recibir una respuesta an era clamando a Dios. Was to cry out to God. Y vamos a ver aquí en Daniel capítulo 2 we'll versículos 19 al 21, verse 19 to 21 y dice la palabra de Dios lo voy a leer primero yo todo y después Jenny si lo puedes leer y dice durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio entonces alabó a, al, al dios del cielo y dijo alabado sea por siempre el nombre de dios suyos son la sabiduría y el poder él cambia los tiempos y las épocas pone y depone reyes a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento Verse 19, uh, Daniel 2. that night the secret or the mystery was revealed to daniel in a vision then Dan daniel praised god of heaven he said praise the name of god forever and ever for he has all the wisdom and power he controls the course of the world's events he removes kings and set up other kings he gives wisdom to the wise and knowledge to the scholars amen amen Entonces Daniel pudo mantenerse con calma confiando en Dios. Sabiendo que si él clamaba iba a haber respuesta. Él no dejó que las circunstancias tumbaran su fe. Es más, Daniel dio gracias en todo momento. Dio gracias frente a la muerte. Y no solo eso, pero and, también... And Llevó a otros a orar. Hoy en día necesitamos Daniel. Gente que ve la circunstancia. Gente que ve un adversario. Y no tumban su fe. No, no dejan su, su fe ser tumbada en Dios, But allow their faith to be sino que rápido saben que si se ponen de rodillas, que, knees, que si ellos claman, and if they cry out, van a recibir respuesta an answer, y animan a los demás a seguir eso, so, porque él, él mismo sabía que Dios no lo iba a fallar, que him, Dios iba a ser fiel con God él faithful, y que Dios siempre estará con él en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Entonces, aun cuando el pueblo so people, había sido exiliado exiled, y fueron gobernados por un rey king, que no necesariamente creía en su Dios, God, él permaneció firme. Firm. Como iglesia de Jesucristo, Christ, tenemos que recordar que él siempre estará en el trono. Que él siempre será el que tiene el control. En conexión vertical, And our vertical nuestro señor our Lord, nos exhortó a través del profeta Juan Durini, us through, uh, the Juan Durini. Y el señor nos dijo que nos hemos olvidado del lugar secreto. Secret nos place. hemos olvidado de tener esa intimidad con él. Y no estamos buscando su rostro como lo tenemos que buscar. Esa palabra ha llegado al tiempo time, que Dios nos está recordando la, la mejor estrategia strategy, de siempre estar en oración, prayer, de siempre estar en comunicación, para entender la voluntad del Padre, Father, para estar seguro de lo que podrá venir, come, más en estos tiempos, time, cuando tenemos la identidad correcta. Podemos ser ejemplos We could be examples, como Daniel fue, just like was, pero no solo para sus amigos, but sino para toda una nación. But Daniel vivió bajo muchos reinados. Kingdoms, pero los reigns, dos que quiero mencionar like Fueron Nabucodonosor, y después el de su hijo Belsasar. Pero su conducta siempre fue igual. Siempre estaba listo para hacer la obra de Dios. The the y la razón por qué menciono esos dos es porque se creía que Belsasar era peor que Nabucodonosor, era peor que en el sentido que él se olvidó de Dios, that he God. por eso vino la escritura en la mano. Pero Daniel permaneció igual. Pero Daniel remained the same, permaneció firme. He remained firm. En el nombre de Jesús. Otra cosa que es importante recordar es que Daniel siempre demostraba respeto. Demostraba respeto a todo rey y eso es un principio que no nos no podemos olvidar. Nosotros no somos llamados a murmurar de ningún gobernador. Si Romanos 13 siempre nos dice but tells us que hay que orar y bendecir a las autoridades. Tenemos que bendecirlos. Tenemos que creer que no importa qué rey pueda estar. Sino, place, sino que la voluntad del Padre siempre se va a cumplir. Y que nosotros seremos como Daniel. And we be like Daniel. Que no nos vamos a contaminar. Que las nuevas generaciones no se van a contaminar. Sino que la verdad es. But the truth of Christ will be the one that remains in the name of Jesus. Daniel simplemente oraba, Daniel simply would pray clamaba por el pueblo y cuando tenía la oportunidad, glorificaba el nombre del Padre. He would glorify the name of the Father. Hoy necesitamos Today we need hombres y mujeres llenos de su Espíritu Santo men and women with the Holy Spirit, para poder ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Siervos que podamos que puedan ser como Josué, como Débora, como Esther, like Esther como Estras y Nehemiah, like Ezra y Nehemías, que no eran reyes. They were kings. Pero tenían el favor. But they had the favor. Tenían la gracia they del Señor. Y podían tocar. To los corazones de los que estaban como rey. The of those who were as kings. Para poder hacer la voluntad del Padre. To be able to do the will of the Para establecer el reino aquí en la tierra. Y no solo llevar la salvación. Pero también llevar la victoria. But also bring A toda una nación. To A todo el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Glory be to God. Ellos no fueron determinados por si el hombre en la oficina era del equipo rojo o del azul, team, sino que ellos permanecieron fiel a Dios to en todo momento. In times, Siempre intercedían y clamaban por la voluntad del Padre. Siempre tenemos que estar orando. We must always be praying. Tenemos que estar intercediendo. We must be La justicia y verdad Righteousness and, and truth se cumplirá will be fulfilled cuando nosotros como hijos de Dios when we, as children of God, dejamos de hacer nuestra propia voluntad. Stop doing our own will. Dejamos de llevar lo que nosotros pensamos que es justicia con nuestras propias manos. With our own hands. Cuando dejamos de depender de nuestra propia sabiduría, wisdom, sino que decimos, ¡Heme aquí, Señor. Y como quieras. Use me as you will. Tenemos que estar preparados prepared, creyendo que Dios tocará el corazón we'll touch the heart de cualquier hombre que está en autoridad, de cualquier hombre que está en posición de gobierno, y que siempre habrá una puerta abierta para que el nombre del Señor pueda ser proclamado en el nombre de Jesús. Una de las enseñanzas que recibimos para la conferencia también our, que nuestro padre de casa dio gave, Me gustó que terminó hablando sobre la historia humana like be human Hablando de la vida de una persona que si nació en 1900, 1900 en adelante Habló de que cada etapa venía una guerra venía una pandemia Then a pandemic would come. hubieron guerras civiles There were civil wars. hubieron economías que cayeron There were economies that would fall. y que es, es fácil acostumbrarnos And it's easy to get accustomed to de tener having un carácter que, que lo que nosotros estamos pasando es peor que la generación antigua Y es cierto, hay, hay, hay personas que que por veces nosotros tenemos esa actitud de que lo que lo que ha venido a, 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 es peor que cualquier cosa que se ha vivido. Pero lo que más me gustó de, de escuchar cuando él hizo esa referencia fue de que el ser humano siempre pre prevaleció. Was that human beings to prevail. Y aún más importante, que el reino de Dios permaneció. Y más que el reino de pueda venir. So, whatever may come, El reino de Dios siempre va a permanecer. The kingdom of God will always remain. There is an exodus. Judges came. Then kings vinieron... came. Y vinieron profetas. And then prophets came. Pero siempre el reino de Dios permaneció. Siempre recordemos que el reino de Dios es lo que no cambia. El hombre no tiene autoridad de cambiar el reino. To Todo esto es pasajero. Pero el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que va a permanecer. En el nombre de Jesús. El segundo punto que quiero dar point es que nuestra identidad en Cristo nos da el poder del entendimiento. Cuando logramos tener una identidad en Cristo, Christ, podemos lograr usar ese, ese entendimiento de su palabra we'll para su reino, kingdom, para llevar a otros a Cristo y el ejemplo que vamos a hacer va a ser la vida de Pedro we'll Peter. Pedro como muchos sabemos fue uno de los discípulos que estuvieron cerca de Jesús estuvo un tiempo con Jesús donde él pudo ser instruido y transformado para recibir su identidad And transformed to receive his identity. cada uno de nosotros Each one of us tenemos que pasar nuestro tiempo siendo transformados our time being transformed. Siendo perfeccionados en Cristo. Being perfected in Christ. Es más, si la palabra dice que siempre tenemos que estar renovando nuestra mente, creo que nunca paramos de ser transformados. I believe we never stop being transformed. Y el año 2020, And the year 2020 ha sido un tiempo donde el Señor ha activado un avivamiento, a revival, una transformación divina, a donde continuamos recibiendo we'll receive, la visión de Dios vision, para cumplir su propósito. To el, el mundo ve una pandemia. El mundo ve... Muchas cosas que están sucediendo en estos días. Pero nosotros vemos el reino de Dios. But we see the kingdom of God. Y para Pedro tuvieron que pasar tres años and for Peter, it took three years para ser transformado for him to be transformed y recibir su identidad. And receive his identity. Pedro antes de, antes de conocer al Señor era pescador. Peter, before knowing Jesus, was a fisherman by trade. Pero después vino Jesús y le dijo, But then Jesus came and said, sígueme. Follow me. And I'll make you fisher of men. If we also read in Mateo 16 Matthew 16, 18, verse 18. Dice la palabra The word says, and here Jesus is speaking to Peter. Yo te digo que tú eres Pedro. Now I say that you are Peter. Y sobre esta piedra And rock, edificaré mi iglesia. I will build my y las puertas del reino de la muerte hell, no prevalecerán contra ella. Es interesante que Jesús Jesus, más de una vez once, tuvo que enfocarse focus, para recordarle al Pedro quién era. Had to remind Peter who he was cuál era su deber. and what was his task. Y creo que todos nos podemos and I believe we can all identify ourselves with Peter. He had his personal struggles, y there were habits and thoughts que tenía que that he still needed to renew. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos enfrente y nos olvidamos del propósito de Dios. Nos olvidamos de su voluntad. Muchas veces recibimos hasta una palabra we God, pero no la entendemos en ese tiempo. Esta mañana nuestro pastor nos habló pastor spoke to us, de que también pasan cosas y no lo entendimos. Que buscamos el, el porqué why, y nos estancamos stuck, y nos y buscamos más la razón for for que el propósito. Entonces ahora viene un, des un tiempo después so now, a later time comes, donde Jesús ya había sido arrebatado where Jesus had been taken, hacia la derecha del Padre right Father, y los discípulos tenían que comenzar a hacer la gran comisión. To to Jesús había cumplido su propósito en la tierra earth, y ahora sus discípulos tenían que seguir predicando las buenas nuevas. Y dar un ejemplo con Pedro, and I like to give an example of Peter in the word and Acts, 3, chapter three, versículos 4 al 7, verses four to seven. Dice, it says, Pedro con Juan, Peter and John, looking at him intently, le dijo, said, míranos, look at us, míranos, look at us. El hombre fijo en ellos la mirada fixed his look, sight on him, esperando expecting recibir algo. Expecting to receive, receive something. Y Pedro le dijo, Peter, Peter said, "No tengo plata ni oro, I don't have or gold, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, the Nazareth, levántate y anda." Get up and walk. Y tomándolo por la mano derecha, right hand, lo levantó. He al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Y la razón por qué quería dar este ejemplo es porque hay dos cosas aquí que quiero señalar. Me pregunté yo por qué Pedro le dijo al hombre, míranos. Si, si tú estás frente de alguien te pueden ver If in front of somebody, they could see you. pero Pedro con énfasis le dijo míranos so Look at us. y cuando estaba meditando en esto me recordé this, de lo que dice la palabra en Proverbios 22, 22 versículos 1 al 2 que dice which reads, Vale más la buena fama que las muchas riquezas. Y más que oro y plata. More more la buena reputación. El rico y el pobre. Tienen esto en común. Have these things in common. A ambos los ha creado el Señor. God Pedro pudo alcanzar a tener el entendimiento de la palabra. Peter was able to reach under the word. Y por ponerla en acción, action, pudo activar esa fe de sanar. Pedro no solo pudo sanar a este hombre, man, pero también fue capaz de recordarle o darle hasta una nueva identidad. Este hombre esperaba dinero. Pero Pedro le decía, mira. But Peter would say, Look at us. You and I are from the same creator. What you have, I have. In the name of Jesus. Peter was rich in understanding. his identity. And his identity. Due to the time he spent with the Lord. Tenemos que conocer el poder que hay en nuestras palabras. Is, Pero también hablar con entendimiento. Porque el segundo ejemplo que quiero dar, like o oh, perdón, la, la segunda uh, pregunta que se me vino a mi mente. I, um, I'm sorry. The second question that came to mind. Es pusieron el allí, is why was the detail placed here? De de mano that Peter took him up with his right hand. Si leemos, dice, de la mano derecha, if we read, he took him by the right hand. And he lifted him up. Si 3, if we go to the word in Proverbs three, 16, chapter sixteen, dice, it says, with the right hand. With his right hand, Ofrece larga vida. he offers long life. La With the right hand, honor y Riches and honor. I like to visualize or imagine. en los tiempos que cuando los discípulos estaban con Jesús Jesus, con todos los kilómetros que ellos recaminaban the Jesús no solo les enseñaba la palabra the, the pero word, imagino que él caminaba y decía ok qué aprendieron de su devocional hoy ¿quién tiene preguntas de la palabra? qué dice el salmo 1 qué dice proverbios 29 say? Hasta nuestra madre ha hecho eso aquí con sus hijos. Muchas veces, Many times. nuestra identidad es recibida en casa. Our identity is received in our homes. Y lo mismo hacía Jesús. Lo mismo alcanzó Pedro. Same thing as Peter Otra vez vemos cómo Pedro logró activar time we see how Peter was able to el entendimiento a través de la palabra, word, de la identidad en la palabra. Esta mañana se nos habló de nuestras palabras we words, y de declarar lo bueno. Yo también diría que tenemos que entender lo que hablamos. Porque como se daba hoy el ejemplo, por veces vemos lo que estamos enfrente y decimos qué mala suerte. Qué mal cosa te pasó. Pero hay que entender lo que hablamos. Y ya para ir finalizando el último punto que quiero dar, to, uh, like give, es que este hombre, si leemos unos versículos antes, man, ahead, tenía fama de estar en la puerta llamada hermosa. He was for being the gate Cuando estudiamos el origen griego de la palabra hermosa, word, que es la palabra oraios, which is the word oraios quiere decir siendo de una hora Means to be from o an hour. ha llegado tu hora Or, your time has come. y yo estoy aquí esta noche para decirte que ha llegado tu hora to tell you that your hour has come. no sé si te identificas con pedro you Peter, o con el hombre lisiado Or oh, with the word elisiado. But your time has come. Ha tu en el Señor. Your time has come in the Lord. Él a ti. He wants to use you. Este hombre, this man. Other people that were carrying him to this gate. And, and I would say, why didn't, why didn't they help him out? Solo lo llevaban y lo ponían ahí y lo dejaban tal vez horas. Y cuando comencé a pensar en eso, and when I began to think about this, pues se puede decir que hasta esos hombres we could even say that these men, que ni se dieron nombre, that weren't even given a name, puede representar el sistema de este mundo. They could represent the system of this world. El hombre tal vez pensaba que le ayudaban con ponerlo frente al templo. Pero la ayuda verdadera vino cuando vino un hombre de Dios. Hay muchos esperando allá afuera There's por nosotros. Many out there waiting for us. Hay muchos que nosotros seremos lo más cercano a ver a Cristo. Por eso tenemos que tener una identidad correcta. That's why we must have a correct identity. Tenemos que estar seguros. We must be secure en el fundamento que es Cristo. Es tiempo de caminar hacia el propósito del Señor. To Tenemos que ser la diferencia y ser luz en la oscuridad. Recordemos que el Señor siempre está en control. Remember, God always in control. Él siempre va a estar allí transformándonos. Si permanecemos fiel en él él nunca nos va a desamparar. And faithful, he'll never forsake us. Venga la muerte, venga otro reinado. Whether death or another come, estemos en una pandemia. We're in a pandemic, nuestro Señor permanece siempre. Our Lord Todo lo demás es pasajero. Else is en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Quiero terminar haciendo una oración. And like to end with this Dando gracias. Giving thanks. Que aún... Venga lo que venga. The whatever may come. El Señor nos guarda. God cares for us. El Señor es fiel. God protects us and he's faithful. Padre, te damos gracias, Señor. Father, thank you, Lord. Gracias por este día. Thank you for the day. Gracias porque tú nos has dado aliento. Thank you because you've given us breath. Gracias porque tú nos das nuestra identidad. Comfort and you give us our identity. Gracias porque tú nos hablas cada día, Señor. Thank you because you speak to us every day. Gracias, Padre. Father thank you porque todo lo demás because everything else puede ser pasajero, could be temporary Señor. but you always remain Lord Gracias, Padre, Father thank you, for Gracias thank you for your goodness thank you for your love thank you because you're always in control Bendigo a todos los que están conectados. I bless all those who are connected todos I bless all que se who feel como que no se like they don't know themselves como que no like if they don't know who they are. But in the name of Jesus, I declare a a ellos, that you will present yourself to them. Si that if you corazón, seek him with all your heart, you will find him. Si mí, if you cry out to him, to God, he will respond to you. Cosas, and he will show you great things visto, and hidden things you've never seen before. Enter into the presence of. Entra a la recámara secreta. Y verás tu propósito en él. Verás him. que él siempre está ahí contigo you'll, cada paso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y amén. Bueno, parte de nuestra identidad también, como se dijo, es ser agradecidos y podemos demostrar nuestro agradecimiento sembrano en el reino de Dios bendice cada semilla Señor bendice aquel si hay uno que no tiene trabajo que tú abres las puertas Señor y esta semana ellos reciben una llamada y que tú siempre vas a proveer Señor And that you will always provide. que tú Or siempre serás you'll always be el que dará alimento a tu pueblo the one who nourishes your people. And el en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Bueno, well, hemos finalizado. We have finalized. Uh, sigamos orando. Sabiendo que el Señor tiene el control. Knowing que el Señor tiene control. Siempre busquemos su verdad en la palabra. So we seek out en la Word. Recuerden que el jueves tenemos el servicio familiar a las siete y media. Remember, on Thursday we have the family service at 7:30 pm. Y los viernes también tenemos la vigilia. Y on Friday nights we have the night. Por si vieron que no estuvieron aquí en la mañana y quisiera pasar por un sobre de la acción de gracias, pueden venir a las oficinas enfrente y agarrar el sobre ahí. Que Dios los bendiga. Que tenga una semana victoriosa. En el nombre de Jesús. Amén.